Este programa es auspiciado por la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Cada año el Abierto del Centro nos deja grandes recuerdos y emociones. El programa de hoy es una cobertura especial del torneo más importante que se realiza en Córdoba. Se lo dedicamos al Córdoba Golf Club y a toda la comunidad golfística de la provincia. Vemos los avances del programa de hoy. El año del comienzo del Golf Club, Héctor Céspedes ganaba la edición 2011 del Abierto del Centro. Al año siguiente, César Costilla fue el ganador y el año pasado, Ángel Cabrera. Este año, William Krop se anotó entre los grandes ganadores de este torneo. And then, of course, I want to thank the Córdoba Golf Club and its president, Manuel Tagle, for everything that they put on. They put on a great tournament, and best one of the year so far, and I appreciate everything that they did, not only for me, but everybody else that played in the tournament. I'm happy. I'm really happy I pulled it off. I felt confident all week, and I thought I had a good chance to win if I just played my own game, and it happened to work out, and I couldn't be more thrilled. I would say the keys was getting a good game plan on this course. It's an extremely difficult course. You can't, the minute you miss a shot, it's hard just to make par, sometimes bogey, because you can't get back to the fairway. So I think I just had a game plan and I stuck to it all week and got some good up and downs when I needed it and made some putts, and that was about it. Yeah, when you beat somebody like that, obviously it feels great, especially somewhere here. I don't know if I was the fan favorite today, but I think I tried not to focus on it, and all the fans were amazing. I mean, the crowds out here were unbelievable. So it feels really good to win here, and the way I did, I'm really excited and really proud of myself. Este año, el Córdoba Golf Club volvió a vestirse de gala para el compromiso internacional. Todos los países representados comenzaron sus salidas desde muy temprano y de repente el leaderboard comenzó a cobrar vida. El argentino César Costilla, ganador de la edición 2012, aprovechó la ausencia del viento en las primeras horas de la mañana para dispararse con una ronda de 5 bajo par, 66 golpes en total, y que resultó lo mejor en el primer día del 83º Abierto OSDE del Centro. No, hoy arranqué jugando muy bien, estoy pegando muy bien por suerte, así que bueno, estoy trabajando mucho y bueno, quiero ver si repito lo mismo que hice el 2012. Me encantaría ganar de vuelta acá. En el arranque del torneo, que por segundo año forma parte del Next Series PGA Tour Latinoamérica, a diferencia del año pasado, esta vez varios jugadores lograron vencer el campo. 10 en total lograron resultados bajo par. Bueno, sí, la verdad que fue por ahí, por el hoyo. Yo salí por la vuelta, ¿no? De haber sido el hoyo 14, 15, empezó a soplar mucho. Porque me costó mucho llegar al hoyo, dejé muchas pelotas cortas. Es más, hice 33 putter, hoy no emboqué nada.
Pero bueno, la tarde va a estar difícil y mañana va a estar difícil, y sigue este viento, esto va a ser muy complicado. Con una sensacional racha de 7 birdies consecutivos entre los hoyos 8 y 14 del campo del Córdoba Golf Club, el argentino Fermín Noste logró enderezar su rumbo. Pero debemos admitir que durante esta segunda ronda, el público volvió a ser el protagonista del abierto. Mucha gente siguió a Eduardo Romero y mucha gente siguió a Ángel Cabrera. La salida de este último fue el inicio de una caravana de gente que lo acompañó a lo largo de los 18 hoyos. Al hoyo 5, Cabrera se había puesto 4 bajo par total y ya todos comenzaban a saborear una ronda inolvidable. Pero la cancha sacó sus uñas y comienza a jugar sus mejores cartas. La llegada al 9 estuvo caracterizada por una gran cantidad de público que se animó con un Ángel Cabrera que estaba 2 menos total. Al caer la tarde, el leaderboard mostraba 1 menos para Cabrera. El corte clasificatorio fue superado por 55 profesionales y un amateur. Es el local y gran amigo Matías Imaski. Volvemos con más Golf Club.